atractivos de los menores son la diversión y el placer, estar bien físicamente, aprender nuevos juegos y el gusto por la co competición. Y los motivos de abandono suelen ser la falta de diversión, el fracaso en el aprendizaje, la ausencia de entusiasmo, falta de afiliación y de forma física. Formación integral, mejorar la calidad de vida, desarrollar un estilo de vida saludable, fomentar hábitos y valores prosociales, fomentar la autoestima, el desarrollo emocional y mejorar su autoconcepto. Deben promocionar la autonomía, el autoconcepto, la sociabilidad, la cooperación, la valoración positiva de los demás y, en resumen, favorecer un desarrollo personal y social. Estas fases coinciden con las planteadas en el primer modelo. Se trata de fases comunes a cualquier programa. Solo varía la aplicación específica que hagamos, las características propias del problema a tratar, la edad, el contexto en el que se encuentre, la disponibilidad de recursos materiales y personales, el tiempo y algunas circunstancias propias de cada caso.